Sí, tenemos un total hasta ahora de 150 escuelas vandalizadas, el 80% en la ciudad de Cancún. No hemos tenido todavía el costo que implicará, pero evidentemente será el Estado quien tendrá que poder atender. ¿Qué se han llevado? Básicamente ha sido cables, ha sido en algunos casos lamentables, han entrado y se han llevado insumos, incluso material didáctico de nuestros niños y niñas. Es un tema de tejido social que es lamentable, pero estaremos trabajando en ello. Hay que decirlo, ha habido una gran atención por parte de seguridad pública, porque han estado haciendo rondines, porque han estado trabajando municipios como el de Benito Juárez, como de Solidaridad, de Tulum, muy atentos también para poder apoyarnos y estar haciendo estos rondines.